Mario Camposeco y Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer, te invitan a romper la marca con 100 quetzales o más. Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo. Tasa de interés preferencial. Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario. Yo le voy a hacerla. Abra su cuenta super chido, Ban Rural. Rompe la marca anotando el gol. Le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Xela, atienden eventos especiales. Si quiere disfrutar de un buen ceviche y ver su partido favorito en pantalla gigante, Ceviches Carolina, la casa de los mariscos. Disfrute el placer y variedad de los cevichones, platillos criollos e internacionales, los mejores caldos y bebidas bien frías. Ceviches Carolina Sport Bar, final de la cuarta calle, zona 1, cerca del paso a desnivel Las Américas Quetzaltenango. Contamos con amplio parqueo, calidad, higiene y buen servicio solo en Ceviches Carolina. Empresa 100% quetzalteca, con más de 33 años de experiencia. Reservaciones al 7763-2053. Confíenos la educación de sus hijos. Colegio Cristiano Nueva Nación. Somos una institución educativa cristiana, moderna, evolutiva y eficaz. Niveles de preprimaria y primaria completa, básico, perito contador, perito en administración de empresas, perito en dibujo de construcción, bachillerato industrial, bachillerato en computación, bachillerato en ciencias y letras. Todas las carreras con orientación en computación, con módulos de medicina, dibujo y ciencias jurídicas. Prepárate con una educación con valores. Colegio Cristiano Nueva Nación, forjando una nueva patria. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos del IRTRA, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona gamato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Con
gracias a su fiel sintonía, nos encontramos pues nuevamente acá para llevarle la información acerca de lo que corresponde pues hablar el día de hoy, don Alfredo, y es que se dieron actividades importantes en el fútbol guatemalteco, en la primera división y bueno, en todo lo relacionado al deporte. Así es, José, ¿cómo está? Buena tarde, un saludo muy cordial para todos ustedes. Estamos ya listos para compartir la información generada el fin de semana. Por supuesto, pues mucha actividad que tendremos hoy para darles a conocer a través del ente deportivo. Así que, bienvenidos e iniciamos entonces con la información. Y es que en la primera división hubo actividad, en la Liga Mayor también pues tendremos todo lo relacionado. El mejor ingreso se dio en el Estadio Mario Camposeco, 7000 aficionados. Fue un número para el inicio del torneo para el equipo de Xelajú Mario Campo. Y es que en los últimos minutos el conjunto del Milán consiguió la victoria, le dio la vuelta al marcador. Napoli y Chievo empataron, Lazio y Juventus también. Roma le ganó 3-1 a Verona, Cagliari 1, Milán 2, Inter empató a 0 con el conjunto de Catania. En más resultados, 3-1 le gana Livorno a Sassuolo, Parma 1, Udinese 0, Sampdoria y Bolonia empataron a 1, Torino le gana 1-0 al equipo de Atalanta y la Fiorentina empató a 3 con el conjunto del Génova. Así fueron los resultados de esta jornada número 21. La Juve sigue siendo el líder con 56 puntos, Roma es segundo con 50, luego está Napoli con 44, la Fiorentina tiene 41, el Inter con 33, Verona 32, al igual que el Torino, el Parma también. Nando se mantiene en la primera posición, no varía nada en cuanto a lo que se había dado antes de esa jornada. Celta le ganó 4-2 al Betis, Real Madrid 2, Granada 0, Valladolid 1, Villarreal 0, Valencia y Español empataron a 2. Sevilla perdió frente a Levante, 3-2. Almería le ganó 1-0 a Getafe. Osasuna 1, Athletic de Bilbao se despachó con la cuchara grande, le ganó 5-1 a Osasuna. Barcelona 3, Málaga 0 y la Real Sociedad este día lunes le gana 4-0 al conjunto del Elche. Y la clasificación queda de la siguiente forma: en el primer lugar el equipo del Barcelona con 54, mismos puntos para el Atlético de Madrid, 53 para el Real Madrid, Athletic de Bilbao con 42, Villarreal 37 con 33, la Real Sociedad. Bueno, y Sevilla con 31, así es como terminó esta jornada. En México también se realizó la jornada del fin de semana, Tijuana ante Morelia, y Gandolfi hacía el 1-0 en favor de Tijuana. Querétaro jugó de local, no pudo con el equipo de Santos y terminaron colgadas las argollas en el marcador. Cruz Azul enfrentando al equipo de Veracruz, Joao Rojas abría el marcador en favor del equipo de Cruz Azul, luego vendría Perea para el 2-0, de esta manera lo hace en el cobro del tiro de esquina, también el argentino Pavone apareció para el 3-0 y cerraría la cuenta Marco Fabián, el mexicano, para poner el definitivo 4-0 en favor del Cruz Azul. Vamos a otro de los partidos, y es que en el duelo de los felinos, el equipo de Pumas logró ganar en condición de visitante en esta jornada. Abría la cuenta Guido Pizarro para el equipo de Tigres, desde el punto penal viene Martín Bravo y vaya si no, pues salió enojado el aficionado de Tigres porque perdió en su estadio. Con esa anotación del mismo Martín Bravo, gana Tigres, Pumas 2-1 a Tigres. Partido León ante Pachuca, Valencia abría el marcador en favor del equipo de Pachuca, luego vendría una anotación más a través de Colón para el 2-0, muy buena la definición, pero respondió de esta manera de nuevo Valencia para poner su segundo en la cuenta personal y el tercero en favor del equipo de Pachuca, y León pues descontó a través de Bocelli. Y es que qué resultado para este conjunto del Pachuca. Atlas le ganaba por la mínima diferencia en el Estadio Jalisco a través de Rodrigo Milar al conjunto de las Águilas del América. Pero luego vendría el colombiano con doblete, primero para empatar el 1-1 y luego pues el gol de la victoria para Luis Gabriel Rey, gana el equipo del América 2-1. Toluca ante Monterrey, a través del paraguayo Da Silva abría el marcador y era el 1-0, luego vendría otra anotación más para sentenciar el partido a través de Salguero en el 2-0. Y Puebla jugando en casa pierde frente a Chiapas, aquí se daba pues la cuenta ahí para el conjunto del Puebla, Saúl Villalobos con la apertura en el marcador. Pues aquí se va a desconcentrar el defensa y el guardameta y pues se ponía a ganar el equipo del Puebla 2-0. Autogol de Luis Robles, luego vendría Mauricio Romero para el descuento en el marcador. Sorprende aquí Chiapas con Luis Rodríguez para el empate y Martín Zúñiga al final le da la victoria con ese testarazo al conjunto de Chiapas en condición de visitante. Atlante enfrentando al equipo de Chivas, Arroyo abría el marcador en favor del equipo de Atlante, pero luego vendría la respuesta por parte de Chivas a través de Rodríguez para decretar el empate a 1. Así fue entonces el resultado, los que se dieron en esta jornada 4
Cruz Azul tiene 10 puntos, Toluca con 10, América con 9, Pachuca con 7, Tijuana también tiene 7, Querétaro con 7, Guadalajara con 6, Atlante, Monterrey y Veracruz, que tienen 5 unidades, y así se maneja entonces lo que es, luego de 4 jornadas, la actividad del fútbol mexicano, lo que se ha dado precisamente pues este fin de semana en Italia, en España, y bueno, ahí está la información completa a través del programa. Lucha férrea en España por ese primer lugar, 3 equipos que están pues con una batalla bastante fuerte en lo que es la actividad del fútbol español. Bien, vamos a realizar un contacto con quienes hacen posible nuestra transmisión y al volver pues hablaremos de la primera división. San Pedro pues le gana 4-2 al equipo del Puerto, 6 anotaciones se dieron en este partido y complementaremos pues los resultados de la primera división. Figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Kenpo Karate, Aeróbicos, Cardio, Spinning, Pesas, Sauna, Baile, Tai Bo, Pilates. Gimnasio Sport Gym. Confíenos la educación de sus hijos. Colegio Cristiano Nueva Nación. Somos una institución educativa cristiana, moderna, evolutiva y eficaz. Niveles de preprimaria y primaria completa, básico, perito contador, perito en administración de empresas, perito en dibujo de construcción, bachillerato industrial, bachillerato en computación, bachillerato en ciencias y letras. Todas las carreras con orientación en computación, con módulos de medicina, dibujo y ciencias jurídicas. Prepárate con una educación con valores. Colegio Cristiano Nueva Nación, forjando una nueva patria. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de 1 a 2 veces por mes lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes. Pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Si quiere disfrutar de un buen ceviche y ver su partido favorito en pantalla gigante, Ceviches Carolina, la casa de los mariscos. Disfrute el placer y variedad de los cevichones, platillos criollos e internacionales, los mejores caldos y bebidas bien frías. Ceviches Carolina Sport Bar, final de la cuarta calle, zona 1, cerca del paso a desnivel Las Américas, Quetzaltenango. Contamos con amplio parqueo, calidad, higiene y buen servicio solo en Ceviches Carolina. Empresa 100% quetzalteca, con más de 33 años de experiencia. Reservaciones al 7763-2053. Luego de incansables estudios se encontró cómo combatir el calentamiento global. Refrigeración Alpina, especialistas en reparación y reconstrucción de refrigeradoras, congeladores y lavadoras. Servicio y mantenimiento de cuartos fríos, aire acondicionado industrial, comercial y automotriz, con refrigerante R134 y 12 para automóviles con diagnóstico computarizado. Refrigeración Alpina, con más de 15 años sirviendo al suroccidente, especializados en soldadura autógena de aluminio, bronce y plata. Refrigeración Alpina, siempre super chivos. ¿A quién no le gustan los chucos? ¿A quién no le gustan los chucos? Un chavo le dijo a una chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco. Al gordo
gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Chuco de Xela. Venden eventos especiales. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Liltra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 77-63-1901 y 57-11-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo, dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Banrural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniforme, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Banrural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Continuamos con más, gracias a todos ustedes por su sintonía y vamos a platicarles de la primera división y lo que se dio precisamente en la jornada número 2 este fin de semana, tanto en el grupo B como en el grupo A, y revisemos rápidamente lo que ocurría en el partido donde el conjunto de Misco enfrentaba al conjunto de Achuapa, esto en el estadio Julio Armando Cobar de San Miguel Petapa. Es donde tiene su sede este equipo de Misco, que se ha reforzado convenientemente para intentar buscar cómo sumar puntos que sean importantes. A pesar de que tuvo bastante dominio dentro del partido, mucha posesión de pelota, no supo aprovechar, no tuvo la contundencia necesaria y el equipo de Achuapa se paró bastante bien y eso evitó que el equipo de Misco consiguiera pues una anotación que significara mucho para este equipo de Misco, y es así como Achuapa logra sumar como visitante un punto que para ellos es valioso a pesar de que se mantienen en la última posición en el tema del acumulado. Sí, es problema para el equipo de Achuapa este tema en el acumulado, pero rescata un punto en condición de visitante. Recordamos, en la jornada 1 perdió en su estadio frente a Guastatoya y ahora logra pues por lo menos conseguir un punto en su visita a enfrentando al equipo de Misco. Otro cambiaron de los... técnico, Irving Olivares es ahora el técnico del equipo de Achuapa. Y sí, bueno, definitivamente tendrá que ir conforme van caminando las jornadas, tendrá que cambiar. Antigua recibía al equipo de Cobán y al final pues lo que le faltó a los jugadores del equipo de Antigua, en el caso de Jorge el Chino Estrada, pues fue el puntillazo final, estar finos para poder anotar. No se pudo, sí tuvieron varias opciones, pero no pudieron concretar y al final Cobán Imperial también pues se va con un punto pues de la cancha del Estadio Pensativo de Antigua Guatemala este día domingo en la jornada 2 del Grupo B de la Primera División. Sí, es importante para el equipo de Cobán el sumar ante un equipo de Antigua Guatemala que estuvo presionando, que estuvo llegando, pero le siguió faltando esa contundencia y fue así como los minutos se fueron consumiendo y el equipo de Cobán logró el objetivo de sumar y lo hizo pues empatando a cero ante el equipo de Antigua. Así están los resultados de esta jornada 2. Jalapa empató a 1 con el equipo de Zacapa, Guastatoya le ganó 2-0 al equipo del Cachá, puntaje perfecto luego de 2 jornadas para el equipo de Guastatoya. Sayacha y Zacachispas empataron, Misco y Achuapa también, al igual que el conjunto de Antigua y Cobán. Ahí está el conjunto de Guastatoya, luego de 2 jornadas con puntaje perfecto.
con 6 puntos, muy bien por el equipo de Guastatoya. Cobán con 4, con 3 está Carchá, Zacapa con 2, al igual que Antigua, Zacachispas y Misco, Sayaché con 1, Achuapa y Atlético Jalapa. Pero en el grupo A se dio este partido interesante, Petapa ante el equipo de Aurora, y es que hay varios exjugadores del equipo de Petapa militando ahora con Aurora, y de esta manera Sandro Zamboni se encargaba de abrir el marcador, cerrando en el segundo poste para poner el por 0 en favor de Aurora. Exjugador del equipo de Petapa, luego vendría la anotación ahí de Alex Pérez para el empate en el marcador. Interesante ahí donde la pone el jugador del equipo de Petapa, y también ya estaba cubriendo el palo ahí, el poste izquierdo ahí en el primer poste del jugador, pero no puede detener la jugada y era el empate en el marcador. Este conjunto de Aurora que arrancó bien en la primera jornada, le gana al equipo de la Nueva Concepción y ahora pues logra rescatar un punto en su visita al estadio de San Miguel Petapa. Vendría el jugador Estuardo Rivas para convertir el 2-1, y es que siempre estuvo arriba en el marcador el equipo de Aurora. Y este jugador perteneció también al Deportivo Petapa, Estuardo Rivas hace esta definición, el portero piensa que la pelota se va hacia afuera y bueno, termina incrustándose en la portería para el 2-1, pero reaccionó el equipo de Petapa y a través de Marvel Aragón en este cabezazo hace el 2-2 para rescatar este partido, porque Aurora estaba haciendo muy bien el partido y el marcador que tenía a favor, así que empate a 2 en este partido. Y le vale para que estar en la primera posición con 4 puntos el equipo de Aurora junto al equipo de San Pedro, que finalizó esta jornada por la tarde en el Estadio Municipal de San Pedro recibiendo al equipo del Puerto de San José. Gracias a nuestro compañero Fernando Díaz pues tenemos el material para compartirlo, y acá se daba la apertura del marcador de un debutante para el conjunto de los Gallos de San Pedro. Se trata del uruguayo Ignacio Quirino para el 1-0 en el marcador. Apareció muy bien Quirino ahí, y es que del saque de banda sale la anotación para el 1-0, pero también se hace presente Hipólito Fuentes aprovechando la ventaja que le cedía la saga en ese momento, y el disparo lo saca de buena manera para evitar cualquier reacción del portero y de esta forma ponerse a ganar ya 2-0 el equipo del Deportivo San Pedro, que pudo convertir 3 goles en el primer tiempo, porque vendría una jugada acá. Pues se queda la saga del conjunto del Puerto de San José y al final el mismo Quirino con doblete en el partido, le quedaba ahí de frente, nada que hacer para el guardameta Carrillo del conjunto del Puerto de San José, y era el 3-0 en el marcador. Iba a descontar antes de irse al descanso y eran 4 anotaciones en el primer tiempo, partido atractivo allá en el Estadio Municipal de San Pedro este día domingo. Gustavo Colman, el paraguayo que juega para el equipo del Puerto de San José, descontaba, era el 3-1, luego las acciones del segundo tiempo, pero no había pasado mucho, 9 minutos después de que iniciara este segundo tiempo, aparece Rodrigo Cubilla para poner el 4-1 en ese momento. Vean ahí cómo aparece en soledad y coloca bien la pelota lejos del alcance del portero. Y era así como pues tenía un marcador con amplia ventaja y buenas anotaciones que se dieron. Al final Jairón Ruano pone y acorta la distancia, pero no le alcanza al equipo del Puerto de San José. Esto le vale al equipo de San Pedro para tener 4 puntos, segundo en la tabla general de posiciones en este grupo A de la primera división. 2-2 Petapa Aurora, Chantla le ganó 1-0 a Varillas, la Nueva Concepción derrotó 2-1 a Huehueteco, La Gomera le ganó 3-2 a Yutla y San Pedro, pues 4, el Puerto de San José 2 goles. Y bueno, interesante la situación, el único equipo que no consigue puntos en este grupo es el equipo de Varías, no acumula puntos, Huehueteco con 1, La Gomera, La Nueva con 3, al igual que Chantla y Ayutla y el Puerto, Petapa, San Pedro y Aurora que tienen 4 puntos, y la jornada y la actividad continuará el próximo fin de semana, precisamente cuando se venga la jornada número 3. Y no cabe duda que es una lucha bastante fuerte, bien por el equipo del Deportivo San Pedro, que está aprovechando su localía y está ahí dentro de los líderes. Ya veremos cómo le va en las siguientes jornadas. San Pedro que va a visitar el próximo domingo al conjunto de Ayutla en el estadio de Tecunumán San Marcos. Duelo interesante. Sí, duelo de equipos del mismo departamento. Vamos a un nuevo contacto con nuestros patrocinadores y al volver hablaremos de los goles que se dieron en la jornada número 2 del torneo Clausura 2014. Una
figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Kenpo Karate, aeróbicos, cardio, spinning, pesas, sauna, baile, tai bo, pilates. Gimnasio Sport Gym. Confíenos la educación de sus hijos. Colegio Cristiano Nueva Nación. Somos una institución educativa cristiana, moderna, evolutiva y eficaz. Niveles de preprimaria y primaria completa, básico, perito contador, perito en administración de empresas, perito en dibujo de construcción, bachillerato industrial, bachillerato en computación, bachillerato en ciencias y letras. Todas las carreras con orientación en computación, con módulos de medicina, dibujo y ciencias jurídicas. Prepárate con una educación con valores. Colegio Cristiano Nueva Nación, forjando una nueva patria. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Si quiere disfrutar de un buen ceviche y ver su partido favorito en pantalla gigante, Ceviches Carolina, la casa de los mariscos. Disfrute el placer y variedad de los cevichones, platillos criollos e internacionales, los mejores caldos y bebidas bien frías. Ceviches Carolina Sport Bar, final de la cuarta calle, zona 1, cerca del paso a desnivel Las Américas, Quetzaltenango. Contamos con amplio parqueo, calidad, higiene y buen servicio solo en Ceviches Carolina. Empresa 100% quetzalteca, con más de 33 años de experiencia. Reservaciones al 7763-2053. Luego de incansables estudios se encontró cómo combatir el calentamiento global. Refrigeración Alpina, especialistas en reparación y reconstrucción de refrigeradoras, congeladores y lavadoras. Servicio y mantenimiento de cuartos fríos, aire acondicionado industrial, comercial y automotriz. Con refrigerante R134 y 12 para automóviles con diagnóstico computarizado. Refrigeración Alpina, con más de 15 años sirviendo al suroccidente, especializados en soldadura autógena de aluminio, bronce y plata. Refrigeración Alpina, siempre super chivos. ¿A quién no le gustan los chucos? ¿A quién no le gustan los chucos? Un chavo le dijo a una chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco, ¿eh? Oh. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Liltra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces.
Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo, dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Ban Rural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniforme, sin preocupaciones, con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Ban Rural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Bien, y vamos a platicar del fútbol guatemalteco, lo que se dio en esta jornada número 2 del Clausura 2014, y revisemos lo ocurrido en esta jornada que arrancaba el pasado día sábado en horas de la tarde en el Estadio Revolución, cuando el conjunto de la Universidad de San Carlos estuvo recibiendo al equipo del Deportivo Suchitepéquez. 524 aficionados fue el reporte al final de ingreso a esta instalación deportiva de parte de los aficionados. Suchitepéquez, que iba de una muy buena victoria como local en la primera jornada, y la Universidad, que rescató un empate ante el equipo del Puerto de Iztapa, son de las llegadas importantes que tenían ambos equipos, pero la Universidad tratando de abrir el marcador. Vean de dónde saca pues el defensa de esta pelota, que iba irremediablemente para adentro, pero no cabe duda que el equipo universitario trataba de aprovechar su localía. El primer tiempo terminó de esa manera, y entonces en el inicio del segundo tiempo empezaron las acciones donde Suchi tuvo esta oportunidad. Vean la velocidad del jugador Venado, que saca este disparo, pero bien el portero universitario. Pablo Junior Barros era el que tenía ahí la posibilidad. Y en el segundo tiempo es donde se va a dar la única anotación del partido. Le costó trabajo al equipo de la Universidad el poder anotar. Esta jugada iba a ser invalidada por parte del árbitro central de este compromiso. Aquí viene saliendo del fuera de juego. Es clara ahí la posición de Juan Manuel Valenzuela, delantero del equipo de la Universidad. Se perdía la posibilidad entonces para el equipo de la U. Y bueno, al final pues viene Carlos Camiani para poder darle al final la victoria por la mínima diferencia, pero al final son tres puntos vitales en búsqueda pues de seguir acumulando puntos y poder clasificar. Un error garrafal acá en salida del equipo de Suchitepéquez, es Juan González el defensa que pierde la pelota en salida, y Carlos Camiani pues le dejan ahí la posibilidad. Shane Orio, el guardameta del equipo de Suchitepéquez, hace el intento, pero no puede atajar la pelota, y era el único tanto del partido. Tres puntos vitales para este equipo de la Universidad. Suchi es un equipo que le gusta salir con el balón bien jugado, bien elaborada la jugada, y muchas veces sale jugando desde su propio campo. Acá pues retrasan la pelota, me parece estaba en lo correcto, pero se tarda un poco el defensa, la presión de Camiani le termina ganando el balón, y bueno, pues la anotación que significaron tres puntos para la Universidad, porque ya no le dio tiempo de reaccionar al equipo de Deportivo Suchitepéquez. Así entonces era como se iba a escribir la historia en este partido de la jornada número 2, y bueno, ahí se perdía la posibilidad. Vamos al estadio Cementos Progreso, donde el equipo de Comunicaciones, luego de haber empatado en la jornada número 1, recibía al conjunto de Halcones, un equipo de Halcones que perdió en su estadio en la jornada 1 en el debut frente al equipo de Mictlán, y acá pues iba a buscar la posibilidad de conseguir puntos, y fue pues en los minutos finales del primer tiempo y del segundo tiempo donde se dieron las anotaciones para el equipo de Comunicaciones, que fue amplio dominador de este partido en cuanto a lo que fue el volumen de juego que se pudo dar. Aquí muy bien el guardameta Oscar Martínez del conjunto de Halcones, la Mesía, para evitar
la caída en su portería y eran constantes las llegadas del equipo de Comunicaciones, ya sea por la banda de la derecha o por la izquierda, el centro, y vean esta definición a través de Leandro Fernández, que convierte su primer gol en nuestro país vistiendo la camisola del equipo de Comunicaciones, y era así como se daba entonces la apertura en el marcador. Complicaciones serias para el equipo de Halcones de la Mesilla, no solo dos partidos perdidos, sino que muy limitada su banca, no tiene mucho jugador para poder decir, hay mucha profundidad en este equipo de Halcones de la Mesilla que tiene complicaciones, y a muy poco de arrancar el segundo tiempo, dos minutos corrían del mismo, Brian Ordóñez aprovecha ahí este rebote que le deja a medias Oscar Martínez, su rechace es muy top y bien en cuanto a la reacción por parte de Ordóñez para poner el 2-0. Y ese, con ese resultado, el equipo de Halcones se queda con 29 puntos en el acumulado. Y bueno, son los equipos que jornada tras jornada tendrán que ir buscando puntos en cuanto a lo que pueda darse. Aquí era expulsado el jugador del equipo de Halcones, Axel Castillo. Axel Castillo, sí, llega por detrás ahí a destiempo y sí era prácticamente la amonestación ahí para que se quede con 10. En contra de Marvin Ceballos, que acababa de ingresar. Sí, debutando nuevamente y reencontrándose con el fútbol acá. Se la perdía el mismo Ceballos, se iba al palo más largo de la portería defendida por Oscar Martínez. Y al final en esta jugada se viene la anotación de Francisco Benítez para el 3-0. 2,351 aficionados se dieron cita a esa instalación deportiva. Pues para ver la victoria de 3-0 del equipo de Comunicaciones sobre el equipo de Halcones La Mesía. Un saludo, por cierto, al Pollo, dice siempre sintonía del ente deportivo. Saludos para usted, don Alfredo. Gracias. Y está contento porque el equipo de Comunicaciones pues ganó y ahí va acumulando puntos en El Pollo Chivo. El Pollo Chivo. Saludos. ¿Quiere un recuerdo del programa? ¿Ah, sí? Los sillones antes que anteriormente teníamos acá en el set, vamos a ver muy bien a qué negociación llegamos con él. Eso está bueno. Lo vamos a poner en subasta aquí nada más y... Sí. Bien, vamos al estadio de Asunción Itajutiapa, 583 aficionados. Se dieron cita para la victoria del equipo de Mictlán, 2-0 sobre este conjunto de Malacateco que viene perdiendo pues sus dos partidos en este torneo, al igual que Halcones, dos presentaciones y dos derrotas directamente. Es que muy similar en las circunstancias que están pasando estos equipos, José, muy poca gente en la banca y entonces se les termina complicando. Venía la anotación para Mictlán a través de José Salazar y de esta manera ir encaminando a este equipo de Mictlán para obtener un triunfo muy importante y con eso pues llegar a ser el líder del torneo de Liga Nacional. Y pues más adelante vendrían también anotaciones, y es que por lo que vemos en el resumen, el equipo de Mictlán fue quien llevó el dominio y estuvo presente tratando de buscar, y lo hizo de esta manera para conseguir ese triunfo muy importante ante el equipo de Malacateco. Ya estuvo Cristian Álvarez en la portería de Malacateco luego de los problemas que se dieron. El primer gol fue de José Salazar, luego Guillermo Álvarez pondría el 2-0 en el marcador. Esta jugada iba a ser invalidada por parte del asistente, acá está parte en fuera de juego, era en el segundo tiempo donde se iban a dar más acciones, pero al final no se iba a mover el resultado, y es que en el caso del equipo de Mictlán, aún pues se presentó pues con este equipo el caso de Rodrigo de León, que pues salió positivo en lo que fue la fase final del torneo con el equipo de Heredia, y este martes se les va a oficializar a los jugadores. Ya de hecho pues a Robert Arias pues ya le llegó la oficialización de que dio positivo en el dopaje, y vamos a ver pues qué consecuencias trae para que estos jugadores pues definitivamente no tengan actividad. De ser todo lo contrario, pues puedan quedar habilitados, pero se ve muy difícil la situación. No, de hecho van a ser suspendidos, así que Guillermo Álvarez hacía el segundo gol entonces para el equipo de Mictlán y gana 2-0. Heredia enfrentando al equipo de Municipal. Hay que recordar que Heredia viene o venía pues antes de este partido de perder ante el Deportivo Suchitepéquez, y Municipal que había perdido ante el equipo de Xelacumario Camposeco. Principales acciones de este partido donde no cabe duda el equipo de Heredia quiere seguir ratificando esa hegemonía que ha mantenido como local, tratando de ir hacia el frente, y vean cómo le aprende el brasileño Anderson Andrade para poner el 1-0. Difícil que le pudiese llegar el portero Santiago Morandi del equipo de Municipal, y de esta forma poner el 1-0. 1,880 fue el reporte oficial de ingreso de aficionados al estadio de Morales Izabal, que en el primer tiempo pues iban a dar las anotaciones por parte de ambos equipos, y se dio la posibilidad de que Mario Rodríguez iniciara
pues con el equipo de Municipal, y que fue el que al final logró conseguir el empate en el marcador. Y Santiago Morandi, que estuvo atento en la portería del equipo de Municipal, pues para evitar más anotaciones por parte de la gente del conjunto de Heredia. Y es acá donde viene la definición del empate para este conjunto de Municipal, que no ha tenido un arranque bueno en el torneo. Perdió pues en la jornada anterior frente al equipo de Xela, y ahora pues con su único punto del torneo tiene 9 puntos, está en la novena posición del torneo nacional este conjunto de Municipal, mientras que el equipo de Heredia pues también ahí con su primer punto conseguido en este torneo. Los dos equipos que no consiguen puntos hasta el momento luego de las dos jornadas es Malacateco y el equipo de Halcones La Mesía. El Loco Rodríguez era el que pues daba ahí el empate al equipo de Municipal. Estas son acciones ya el segundo tiempo, un equipo de Heredia que siguió insistiendo, que se siguió intentando pues aumentar ese marcador. No le convenía este empate, pero se encontró con la muy buena respuesta del equipo de Municipal con este disparo desde larga distancia que el portero Calderón también se hacía presente para evitar esa anotación. Y acá pues se da esta jugada donde no cabe duda causa alguna polémica, pero al final se marca un fuera de juego. Sí, transcurrió el partido, algunas llegadas ahí de ambos equipos, pero al final se quedó entonces el empate en el marcador. Regular el estadio, bueno, más que todo las condiciones de la gramía del estadio del Monte en Morales y Zaval, esta que se perdía aquí el equipo de Municipal. Bien pudo haber sido el gol del Gane ahí para la victoria. Finalizaba el partido y viajemos al estadio Israel Barrios. Freddy Thompson habilitado, entraba en el once inicial del técnico Sigi Korytowski. Un total de 3,315 aficionados fue el reporte de esta instalación deportiva, donde pues al final, bueno, y durante el partido, don Alfredo, cuando no le salían las cosas al equipo de Coatepeque, se escuchó de toda cantidad de insultos hacia su propio equipo de parte de los aficionados que asistieron al estadio. Cayó en desesperación la afición, y ya vimos una primera jugada donde el equipo de Coatepeque no la aprovechó y acababa de iniciar ese primer tiempo, y es que Coatepeque generó algunas jugadas, pero se cometieron errores como este despeje que hace el jugador del equipo del Deportivo Petapa, y en velocidad les termina ganando Hugo Muñoz. El lateral, José Lemos, que estaba por la derecha, duda, y ahí es donde Jaime Vera ya no llega, y un pasito me parece que le terminó faltando a Jaime Vera para poder hacer la cobertura, y de esta manera pues Hugo Muñoz ponía a ganar al equipo del Puerto de Iztapa. Y ojo con el Puerto de Iztapa, porque se ve que es un equipo que no va a querer irse tan fácil de regreso a la primera división y va a luchar por tener la permanencia en este torneo nacional. No ha sido pues autorizada su instalación deportiva, el estadio allá en Iztapa, el Morón, y pues el próximo miércoles jugará como local, recibirá al equipo de Suchitepeques, y de ahí partirá mucho la situación para que este conjunto del Puerto Iztapa tenga posibilidades de mantener la categoría. Don Alfredo, tienen problemas porque al final Iztapa con esta victoria llega a 20 puntos en el acumulado y Coatepeque se queda con 22. Aquí iban a hacer el gol del empate, una jugada rápida ahí, y bueno, sin tanto pensarla, Agustín Herrera, que es el único jugador que le genera ataque al equipo de Coatepeque, muy solitario el jugador, don Alfredo, no tiene quien pues se acople ahí con él en el ataque del equipo coatepecano, y tendrá que inventárselas, y acá se la inventa, y de primera intención pues le sale la definición ahí para el empate en el partido para este conjunto de Coatepeque, que insistía, pero ahí estaba también el guardameta Úbeda del conjunto del Puerto Iztapa, que pues al final pudo liquidar antes el partido. Acá se la perdía el jugador del equipo del Puerto Iztapa, errores que pagó caro el equipo de Coatepeque al final en defensa, pues, y fue donde se generó directamente la situación, y bueno, el equipo de Iztapa que también tiene su mérito propio, don Alfredo, para poder estar peleándole al equipo de Coatepeque en un duelo directo y ganarle los 3 puntos. Coatepeque comete errores en defensa, no tiene generación de juego ofensivo en la media cancha y le falta contundencia. ¿Se recuerda usted cuando lo dirigía Gabriel Castillo? Le pasaba exactamente lo mismo, generaba mucha llegada pero no tenía contundencia, y eso me hace recordar aquel partido contra el Deportivo Malacateco. Bueno, luego se los comento. Acá se pierde la pelota en salida y Miguel Fernández, que acababa de ingresar al partido, pues deja en el camino al portero Ayala del equipo de Coatepeque, y hace el 2-1 en ese momento para complicarle el panorama al equipo de Coatepeque. Y es que si sumamos las jornadas del torneo anterior con las que van 24, don Alfredo, y hasta en esta jornada el equipo del Puerto Iztapa consigue su primer victoria en Liga Nacional en condición de visitante, no lo había podido hacer, y ahora lo hace a costa del equipo de Coatepeque, que tiene problemas porque el próximo miércoles visita al equipo de Mictlán.
tiene dos salidas consecutivas, luego visita al equipo de Suchitepéquez. Llega al Israel Barrios en la próxima jornada el equipo de Comunicaciones, luego visitará Municipal y luego pues recibe al equipo de Xela. Qué calendario para el equipo de Coatepeque, comprometedor en cuanto al tema del acumulado. Habrá que ver pues cómo van sacando estos partidos, pero por ahora el panorama pues se complica mucho para el equipo de Coatepeque. Al final el triunfo es en favor del equipo del Puerto de Iztapa, y es que la afición también pues se metió mucho con Sigi Koritoski al finalizar el partido. Sí, lanzándole objetos, y lo mismo ha pasado con los Coatepeque, y bueno, de una u otra que el equipo gane, pero no es la forma tratar a sus propios jugadores o a sus propios dirigidos ahí o al integrante del cuerpo técnico. Hablemos del clásico de Occidente, buena cantidad de público, don Alfredo, 7,000 entradas que se agotaron, se llenó el estadio Mario Camposeco. El equipo de Xelajú fue un partido donde en volumen de juego no se pudo tener mucho en cuanto a las posibilidades claras para poder anotar por parte del minutos donde realmente se vio que el equipo de Xela quería ganar el partido, pero hubo alguien ahí y fue Carlos Rodríguez, el guardameta del equipo de Marquense, que le dijo no a las aspiraciones del equipo de Xelajú. Desde los primeros minutos en la jugada de Israel Silva, ahí se vio la actitud del equipo de Marquense. Dos le terminó quitando a Israel Silva, luego en el cabezazo en un centro pasado hacia el segundo poste, ahí le quitó pues esa posibilidad. Y es que este equipo del Deportivo Marquense pues hizo un buen trabajo, y en el fútbol se puede estar esperando y complicarle en cuanto a que el rival no encuentre los espacios. Bueno, de esa manera lo trabajó el equipo del Deportivo Marquense y así se fue complicando entonces el accionar del equipo de Xelajú Mario Camposeco, que me parece le faltó más profundidad. Hay muchas pelotas entregadas de forma anómala o la imprecisión que mostraron en determinados momentos los jugadores del equipo de Xela, y entonces los minutos iban pasando y se fue complicando todo para el cuadro de Xelajú Mario Camposeco. Algunas de las llegadas del Deportivo Marquense que no fueron muchas, pero que pues no cabe duda dejaron o metieron en problemas al equipo de Xelajú Mario Camposeco. Acá está la tarjeta roja a través de Jonathan Polanco, que le muestra a qué. Y luego pues se iba a dar una jugada similar, pero en contra de Julio Estacuy acá, precisamente luego de este centro, y Carlos Rodríguez pues se iba a ir del terreno de las acciones. Ambos equipos terminaron jugando con 10. El reporte final en cuanto al ingreso fue de 164 mil quetzales, gastos 45 mil 705, y el ingreso líquido fue de 118 mil 295. El aficionado pues llenó, abarrotó el estadio Mario Camposeco. Al final pues se repartieron los puntos acá pues en este clásico de Occidente. Ya son 5 partidos que el equipo de Xelajú Mario Camposeco no le puede ganar al equipo de Marquense, don Alfredo, y bueno, ahí va el equipo de Marquense ya quitándose esa paternidad que se tenía por parte del equipo de Xela. Y vea esa otra intervención ya para finalizar por parte del portero Carlos Rodríguez, también terminó quitándole la posibilidad a Edgar Chinchilla, y bueno, de esa manera mantener el cero en su portería. Los únicos dos equipos luego de 24 juegos sumando los números del torneo anterior con las dos jornadas de este, Marquense y Halcones, no han ganado en condición de visitante, hablándoles en general de los dos torneos. Así están las posiciones, puntaje perfecto para Mictlán con 6 puntos, Comunicaciones, Iztapa, Universidad y Xelajú tienen 4, Suchi, Coatepeque y tienen 3, Marquense con 2, 2 empates, Municipal y Heredia con 1, Malacateco y Halcones no tienen puntos en este torneo nacional. La jornada 3 el próximo miércoles, 12:30, Municipal enfrentando al equipo de la Universidad de San Carlos, y se tendrá que lavar la cara al equipo de Municipal jugando en casa en el Estadio El Trébol, recibiendo al equipo de la Universidad. Y en el Estadio Santa Lucía, el miércoles a las 3 de la tarde, Malacateco enfrenta al equipo de Comunicaciones, y habrá que ver si Malacateco pues consigue por lo menos sumar un punto, que sería muy importante ante Comunicaciones. Y lo tiene que hacer porque en el acumulado tiene 28 puntos y es comprometedora también la situación para Malacateco. Iztapa enfrenta al equipo de Suchitepéquez el próximo miércoles, 15:45 será el partido de la jornada número 3. Acá el Puerto Iztapa pues tendrá la opción de poder sumar en condición de local. Y Mictlán, que estará jugando una vez más como local, estará enfrentando al equipo de Deportivo Coatepeque a eso de las 3 de la tarde en el estadio de Asunción Mitacotiá. Y para cerrar esta jornada, bueno, faltan más partidos. A las 15:15 en el estadio comunal de La Mesía, Halcones recibe al equipo de Xelajú Mario Camposeco. Qué partido para el equipo de Xelajú, don Alfredo.
pues se tendrá este a mitad de semana y luego se recibirá el equipo de Malacateco el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Mario Camposeco, y para cerrar la jornada Marquense recibe a Areli. Y el partido está programado para las 20 horas, así que de esta manera se complementará la jornada número 3 del fútbol guatemalteco. ¿Y qué les parece si a continuación vamos a compartir con ustedes lo que es la información del equipo de Xelajú Mario Camposeco? Pues qué es lo que nos dicen los protagonistas, qué nos dijeron este día lunes, porque el equipo de Xelajú de lleno ya al trabajo, porque hay semana corta y definitivamente tendrán que afinar algunas situaciones. Incluso pues se trabajó un espacio reducido, pero a continuación veamos esto en el segmento Superchivo. Bien, y ahí está entonces la actividad este día lunes en el estadio Mario Camposeco, lo que fue el entrenamiento del equipo de Xela. Y me parece que va definiendo el tema de su alineación por parte de Héctor Julián Trujillo. Al parecer, pues solamente habrá un cambio. Ya veremos si se confirma esto dentro de la alineación del equipo de Xelajú Mario Camposeco, que será difícil esa visita ante el equipo de Halcones el miércoles por la tarde. Kevin Arriola no tendrá actividad, fue expulsado. Y vamos a ver cómo se arma el once del técnico Héctor Julián Trujillo para esta jornada, don Alfredo, frente al equipo de Halcones. Me parece que no habrá mayores cambios. Tal vez un cambio se puede dar en el once inicial que pueda utilizar. Sí, porque al final pues se buscan los puntos y va a encontrar el equipo de Xelajú, un equipo de Halcones urgido de puntos, porque vaya, si no, con dos presentaciones y dos derrotas en el torneo, definitivamente hay presión ahí para el grupo de jugadores por parte del equipo de Halcón en la Mesía. Al parecer no jugará Andy Thompson, que se lesionó ante Comunicaciones, y el expulsado Axel Castillo. Así que son dos bajas sensibles para este equipo que pues medio sí, se arregló para este torneo. Creo que tenemos que mantener esa seguidilla de traer puntos de canchas difíciles y primeramente Dios, esta no sea la excepción, va a podernos traer un puntito o tres, que sería importantísimo para nosotros, ¿no? ¿Se tomó en cuenta las dimensiones de la cancha de este equipo de Halcón? Sí, la verdad que el profesor trabaja de acuerdo a como es la cancha y por lo tal creo que pues hice un poco de fútbol para ir viendo ya, parando al equipo con las medidas que reglamentariamente tiene esa cancha. Tratar de buscar una anotación será fundamental para poder pretender sacar los tres puntos que serían vitales. Sí, pero más que todo va a ser la posesión de balón. Creo que si tenemos el balón, creo que va a ser más fácil la opción de poder anotar. Creo que si nos alocamos mucho a pelotazo, creo que es donde ya el equipo nos comienza a encerrar a veces. ¿Es fundamental la posesión de pelota? ¿Se presta esta cancha para realizar? No mucho, pero hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo y tratar de, como digo, de mantenerla y pues como usted dijo, a la que tengamos, pues meterla para no estar sufriendo mucho. Sí, va a ser un partido muy difícil. Ellos tienen jugadores que les gusta tratar bien al balón. Bueno, creo que va a ser un partido muy disputado y nosotros estamos dispuestos y con la confianza de ir a sacar los tres puntos allá. ¿Cómo buscar esa victoria? Bueno, tenemos que tener más voluntad de la que hemos mostrado estos dos partidos. Sabemos de que estamos para hacer cosas grandes y bueno, creo que lo único que podemos ir a hacer es ir a sudar la camiseta. El profe Trujillo ha hecho énfasis en posesión de pelota. ¿Es fundamental para pretender lograr ese objetivo? Sí, bueno, teniendo la pelota, una alta posesión del balón, creo que nosotros vamos a dirigir el partido y sabemos de que tenemos compañeros, de que él trata muy bien la pelota. ¿Por lo pequeño de la cancha se dificulta el accionar? Creo que para eso sirven los espacios reducidos que trabajamos en cada entreno y bueno, creo que va a ser una cancha pequeña donde tenemos que salir a presionar arriba y creo que va a ser muy bueno porque no vamos a poder de darles espacio a ellos y los vamos a tener que ahogar desde el principio. Si quiere disfrutar de un buen ceviche y ver su partido favorito en pantalla gigante, Ceviches Carolina, la casa de los mariscos. Disfrute el placer y variedad de los cevichones, platillos criollos e internacionales, los mejores caldos y bebidas bien frías. Ceviches Carolina Sport Bar, final de la cuarta calle, zona 1, cerca del paso a desnivel Las Américas Quetzaltenango. Contamos con amplio parqueo, calidad, higiene y buen servicio solo en Ceviches Carolina, empresa 100% quetzalteca, con más de 33 años de experiencia. Reservaciones al 7763-2053. Bien, así que hay actividad el próximo miércoles, don Alfredo. Semana corta y va a ser un torneo en el cual así se va a jugar el torneo. Se va a ir rápidamente debido a la actividad del Mundial. Sí, mucha actividad definitivamente para lo que será el torneo de Liga Nacional.
Bien, nos estamos despidiendo. Gracias a nuestros amigos, a don Lázaro Takam. Gracias por los conceptos hacia el programa. Y bueno, por la nueva imagen también nos platicaba el fin de semana, Luis Dimatú. Y saludos también a Germán Villatoro, que están siempre pendientes de la señal del programa Lente Deportivo. Un saludo también a los amigos en Mazatenango, a través de Canal 12 de Cable de X, y a los amigos en San Marcos, a través de Taurus Visión. Allá siempre nos sintonizan, pues pendientes del programa Lente Deportivo. Nos vamos, volvemos el viernes con más.